Mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ustedes ya vieron ahí abajo en el título, vamos a estar reaccionando, sí, otra vez. Y es que abajo del video de reaccionando en México en tus sentidos me dejaron unos comentarios diciendo que reaccionara a México en 5 minutos. Así que eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Así que sin más cháchara, comencemos. Los mexicanos podemos tener la comida más picante, pero tenemos también a las personas más dulces. Y eso es porque somos solidarios, familiares y amigueros, donde el compadre es casi un hermano y el dicho de mi casa es tu casa, siempre respetado. A los mexicanos siempre se nos ablanda el corazón, estamos llenos de sentimiento y es que siempre también estamos para apoyar a cualquier amigo. Y la familia ni se diga. Somos súper apegados a nuestra madre, tanto que lo usamos para cualquier expresión. A la madre, poca madre, chinga tu madre, está con madre. Y así, infinidad. Mexicano no es solo el de piel morena o cafecita. Mexicano puede ser cualquiera, mexicano puede ser él o ella. También somos listos y guerreros. Sobrevivimos a cualquier crisis, desastre natural, clima e incluso político estafador. Porque los mexicanos no somos nuestro gobierno y porque aquí no nos callamos nada. No todos los mexicanos nos la vivimos gritando yija, yija, ay, 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 ay. No todos escuchamos música de banda, pero todos amamos el mariachi. No todos queremos entrar a tu país de manera ilegal. Y no todos andamos a caballo y a burro. No todo México es como lo pintan en las películas, como un lugar desierto. Un estudio realizado por Internations demostró que México es el mejor país del mundo para ser amigos. El primer lugar en reservas arqueológicas, con más de 37,666 sitios. Eso quiere decir que si quisieras visitar uno cada día de tu vida, no podrías. México también es el cuarto mejor país para obtener pareja y la ONU nos nombró como el mejor país para jubilarse por tercer año consecutivo. Y es que a la gente le encanta nuestra alegría porque nuestras fiestas tienen hora de inicio, pero nunca de final. Y de lo más importante, la comida. Nuestra gastronomía fue la primera en ser nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según la UNESCO. Y ese patrimonio se puede observar en las calles de todo México o en la mesa de cualquier hogar. ¿Cómo olvidar la famosa y la riquísima vitamina T? Tacos, tortas, tamales y tostadas. Alimentos básicos en la vida de cualquier mexicano y que amará cualquier extranjero. México es el exportador número uno de café. Eso quiere decir que el café más rico y el que más se consume en el mundo. Por lo que yo pude o estoy viendo, es como que básicamente, ustedes también lo están viendo, esta persona lo que está haciendo es describir a México, a las personas mexicanas, a su cultura, a su fuerza, a su garra, a todo eso. Así que me está gustando muchísimo. Por eso estoy prestando mucha atención, porque realmente me gusta todo lo que está diciendo. Es mexicano. Y si tú vives en Estados Unidos, Rusia, Japón, Corea o Bélgica, lo más seguro es que la carne y el aguacate que consumes es mexicano. El maíz, el chile y el chocolate son alimentos originarios de México. Así que sí, ¿qué haría hoy el mundo sin el chocolate? Yo supongo que una vida amarga. Gracias, México. Por encima de países como Grecia o Egipto, somos el país con más emplazamientos patrimonio de la humanidad. O sea, sé que sí, México es el museo del mundo. También somos el principal exportador de cerveza, tequila y mezcal. Así que sí, la mejor cerveza del mundo también es la mexicana. México también se ha extendido al mundo de la ciencia y la tecnología. La primera televisión a color se inventó y se vio aquí, en México. La pastilla del día siguiente, esa que te tomas después de un desliz, es mexicana. La nanotecnología catálica, capaz de eliminar tumores del cerebro sin operación alguna, es mexicana. Y la máquina de tortillas, capaz de hacer miles de tortillas en un solo día, también es mexicana. Estos y muchos más inventos son creaciones de nuestro país para el mundo. Aunque sabes, aún con todo esto, la gente y el mundo solo ven lo malo de México. Mala cara, sin ver más allá de drogas, alcohol, narcotráfico, o que solo somos un país de paso. Y sí, puede que seamos un país de paso. Pero somos un país de paso porque siempre aceptamos a todos con los brazos abiertos, no importa tu idioma, ciudadanía o color de piel. Y para los turistas que creen que solo somos playas vacías y cervezas heladas, déjame decirte que no, somos mucho más que eso. Somos todo. Y eso es porque tenemos de todo. Porque tenemos todo tipo de arte, colores, sabores, cultura. Y eso es porque cualquiera puede ser mexicano, no solo los nacidos aquí. Porque México tiene de todo, porque en México somos todos y porque el insulto de pinche indio mexicano nunca ha dolido. Es más, sí, a huevo, soy mexicano y sí soy indígena. ¿Sabes por qué me encanta México? Porque México tiene de todo. No solo somos tacos, mariachi, tequila, bigotes y sombreros. No, México es mucho más.
somos oportunidad. Así que esto no es solo un mensaje, es una declaración, es una oportunidad de hacerle saber al mundo que México es grande, que todo lo hecho en México está bien hecho y que los mexicanos somos honrados. Así que hazlo por ti, por tu madre, por tu padre, por tus abuelos, por tu tía, por tu novia, por el himno nacional, por la bandera, por Cuauhtémoc, por Juárez, por Frida Kahlo, por los tacos, las tortas, por todo lo que se sienta mexicano, porque México no es el territorio, eres tú. Yo soy mexicana. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Yo soy mexicana. Yo soy mexicano. Yo soy mexicana. Yo soy mexicana. Yo soy mexicana. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Ni siquiera corté el video porque estaba demasiado entretenida mirándolo, se los juro. O sea, quería más, entonces por eso tampoco lo corté. Pero que, como dije antes, cuando lo corté una vez solita, que básicamente lo que esta persona estaba haciendo era describir a México, a sus personas, a sus costumbres, a sus creaciones, a sus triunfos. Básicamente él describía México. Y wow, que quedé impresionada con la cantidad de cosas que este país creó y que yo no tenía ni idea, y que seguro muchos de ustedes tampoco, pero quedé bastante asombrada con ese tema. O sea, es impresionante. Otra cosa es que me encantó demasiado cómo esta persona narró ese video, o sea, cómo contó. Me encantaba porque sentía que lo hacía con mucha garra, con mucho ánimo, con mucho, tipo, como él decía, huevo, soy mexicano. Y por Dios, otra cosa que iba a decir, qué país tan completo. Yo siento que ya con todo lo que él dijo, no hay nada que le falte. Se nota, pero no sé, a lejísimos, que es un país hermoso. No solamente lo digo, o como él lo dijo, que por sus playas o por sus cosas, sino se nota clarísimo que tiene una alegría y una buena vibra, y que sobre todo su gente es mucho más importante que sobre todo. Y algo que el chico destacó y que es realmente cierto, es que hay muchas personas, y la mayoría, simplemente ven lo malo de México y no lo bueno. Yo siempre digo, hay personas para todo, y en vez de concentrarse en las cosas buenas, se concentran en las malas. Pero yo siento que, o por lo menos yo, siempre he estado viendo lo bueno. Si han visto videos anteriores míos, saben que a mí me encanta México. Y con este video yo realmente es que no sé qué decirles. Me encantó. O sea, me enamoré más todavía. Si antes ya estaba enamorada, me enamoré más. Me encantó también que él, mientras iba diciendo todo sobre México, se iba mostrando en diferentes lugares mexicanos, y que son muy típicos, y iban mostrando imágenes, describían demasiado bien todo lo que él decía. Crearon la primer tele a color, crearon la pastilla del día después, para esa gente que, bueno, a veces crearon demasiadas cosas, el mezcal. Yo podría decir que hasta ahora es uno de mis videos favoritos de México. Sí, no sé, no podría decir el mejor, pero en mi caso yo lo colocaría como uno de los favoritos. Y como ya dije, es porque realmente me encantó cómo estaba el video formado en sí, el orgullo que tenían al contarlo, la frase final de él que decía, México no es el territorio, eres tú, me mató. Y de hecho me dio bastante como que cosita, porque en el anterior video, que creo que fue reaccionando a México en tus sentidos, una persona me puso, si tanto amas México es porque naciste en el lugar equivocado, y los mexicanos no somos solamente los que vivimos acá, sino que hay mexicanos por todo el mundo. Yo quedé wow, y este video, o sea, quedé más impresionada también en ese sentido. O sea, sentí como que todo colocó, como que hizo chic. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan entretenido muchísimo. Obviamente, antes de irme, les voy a pedir que se suscriban, y ahí abajo en un botón que dice suscribirse, que le den like, que compartan, que comenten, y que me sigan en todas mis redes sociales, que siempre las dejo ahí abajo en la cajita de información. Y nos vemos en la próxima.